En este video te enseñaré a construir una granja de cultivos, pequeña, simple y automática, que funcionará perfectamente con cualquier tipo de alimento. Y comenzaremos construyendo una superficie de 9x9 bloques del material que prefieras. En una de las esquinas de la parte frontal de tu granja, colocaremos un cofre grande y le conectaremos una tolva o hopper. A continuación, a la superficie que construimos, le quitaremos los bloques de la mitad y los reemplazaremos por bloques de redstone o, si prefieres, puedes quitar otra fila de bloques, colocar antorchas de redstone y encima los bloques de la superficie. En mi caso, usaré bloques de redstone. Y para terminar con esta parte, colocaremos otro bloque o antorcha de redstone en esquina contraria al cofre y una tolva conectada a la primera que colocamos. Lo siguiente es usar vías normales y vías propulsoras. Encima de la tolva y los bloques de redstone colocaremos vías propulsoras y en los demás bloques vías normales. Luego construiremos un pequeño mecanismo colocando junto a la tolva un comparador, seguido de un bloque, una antorcha de redstone, otro bloque, un repetidor y por último otro bloque. Ahora haremos algunos pequeños ajustes para empezar a decorar nuestra granja más tranquilamente. Encima de las vías colocaremos una superficie de tierra de 9x9 y luego continuaremos con la decoración final de nuestra granja. A continuación, quitaremos el bloque de tierra del centro y lo reemplazaremos por cualquiera de los siguientes bloques. Si estás en la 1.19, puedes emplear un bloque de hoja o de raíz de mangle. Colocamos el agua, un compostador, un bloque de iluminación y trampillas a su alrededor. Y por último, tendremos que arar la tierra y sembrar lo que queramos. Cuando terminemos, traeremos a nuestro aldeano y haremos una escalera para que pueda subir. Sellamos la pared, quitamos la escalera y le damos 8 stacks de lo que vaya a sembrar. Y por último, colocamos una vagoneta con tolva en la vía propulsora que está encima de la tolva. Y listo, granja terminada. Así de simple. Algo que debes tener en cuenta es el horario de trabajo de los aldeanos. Este comienza a los 2000 ticks, representado por este reloj, y termina a los 9000 ticks, representado por este otro reloj. En otras palabras, los aldeanos trabajarán por 7000 ticks, o el equivalente a 350 segundos, casi 6 minutos. Y es en este lapso de tiempo en el que se pondrán a trabajar, o buscarán una mesa de trabajo para hacerse con una profesión. Ahora, si tu propósito es hacerte otra granja más, te recomiendo hacerla al lado, repitiendo los mismos pasos. Colocar una superficie de 9x9 de piedra, colocar bloques o antorchas de redstone y una tolva, colocar encima las vías normales y propulsoras, colocar el mecanismo al lado del hopper, decorar los bordes de la granja con los materiales que gustes, colocar la superficie de tierra y hacer la decoración final junto con la colocación del compostador y las semillas. Y si quisieras colocar dos granjas más, obtendrías el siguiente resultado. Y es en esta situación donde te ayudaré con algo extra, que es la construcción de un canal que se encargará de llevar los alimentos hasta una zona de almacenamiento. Para esto tendremos que retirar el cofre, algunos bloques y las tolvas del centro. A continuación, quitaremos del suelo una fila de 6 bloques, colocaremos un soldador en el extremo exterior y luego 5 tolvas. Colocamos la tolva del centro y los bloques que quitamos. Del lugar donde se encuentra el soldador, quitaremos 2 bloques y luego 3 bloques más. Colocaremos un comparador, un repetidor y 3 de redstone. Luego quitaremos 2 bloques más y colocaremos un repetidor. Y por último quitaremos otros 2 bloques más y colocaremos uno de redstone. Y todo esto lo tendremos que repetir en la otra salida. Cuando termines, empezaremos a construir nuestro canal por el cual circulará nuestra corriente de agua. Puedes usar el diseño que gustes, pero es muy importante tapar las tolvas con bloques para evitar que los ítems que suelte el soltador sean nuevamente absorbidos. Luego colocaremos el agua ayudándonos de los letreros y no olvides colocar un bloque de hielo comprimido debajo de cada letrero. Por último, en el extremo final de la corriente de agua, colocaremos un cofre, una tolva y una trampilla. Y con esto ya tendríamos terminado nuestro sistema de transporte y almacenamiento de cultivos. Y aquí tienes un ejemplo de cómo sería construir 8 granjas. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like y suscribirte. Mucha suerte, que tengas un genial y grandioso día y hasta la próxima. Adiós.